¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Tu Comercio, Tu Ciudad. Nos hemos venido hasta la calle Barrié, a un lugar encantador, pequeñito, pero les aseguro que es un tesoro, porque tiene muchísimas cosas, con mucho gusto todo elegido, y de aquí no nos vamos con las manos vacías. Estamos en el taller de Coqui y estamos con Natalia, protagonista en esta sección del programa, y sobre todo porque tu buen gusto lo dice todo. Natalia, ¿qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, las modas van cambiando, tenemos que adaptarnos también al COVID, tenemos que ir conjuntadas, no nos podemos olvidar de arreglarnos, de estar guapas y guapos, y yo creo que en eso estamos, ¿no? Sí, la verdad es que es curioso porque con esto de que nos hemos tenido que poner la mascarilla, yo pensaba que iba a haber como una especie de tendencia a la sobriedad por parte de la gente, pero al final ha sido al revés, todo lo contrario. La gente prefiere pues ponerse cositas así pues que destaquen, colgantes más grandes, muchos pendientes. Luego también el tema de la mascarilla pues también se está cuidando más, entonces al final pues hemos salido beneficiados de ello, claro. Bueno, hay que aprender la lección y hay que salir esforzados. Sí. Y yo les aseguro que si tienen que hacer un regalo o a nosotras mismas, porque muchas veces tenemos que decir, vamos a regalarnos algo, ¿no? Aquí podemos encontrar un poquito de todo. ¿Cómo ha sido tu evolución en el mundo de los negocios? Porque me comentabas antes, vendía cosas diferentes. Sí, nosotros empezamos con una tienda que tocábamos todos los complementos que hay, tanto bolsos como fiestas, relojes y también muchas cositas de bisutería. Pero poco a poco también las tendencias han ido cambiando y nuestra clientela nos está pidiendo más el tema de joyita pequeña. También como la moda ha tirado hacia esa tendencia, al final nos hemos centrado en eso y es lo que prácticamente más vendemos. Joyitas pequeñas, mucho pendiente, porque al final también el tema del pendiente es una cosa muy, muy concreta, y como hay tanta variedad, todo el mundo quiere buscar algo muy personalizado, y nos hemos centrado en eso y hemos dado también en el clavo. Bueno, aquí tenemos un muestrario que decidir es muy complicado, tú no puedes asesorar, pero sobre todo los materiales, que también ha habido una evolución, ¿no? El oro un poco se ha dejado al lado también por el alto coste que tiene, la plata sigue siendo protagonista en el mundo de la joyería, es lo que más le gusta a la gente, pero el acero también es importante porque además, como bien dices, no se ennegrece, ¿no? A la hora de, por ejemplo, darle un baño de oro. Sí, en los últimos años, prácticamente en los últimos 6 años, 7 años, hemos introducido el acero en nuestro mercado y la verdad es que ha sido un éxito, porque es un material muy resistente, que además aguanta muy bien los baños que se le da, tanto dorado como plateado o el oro rosa, y perdura mucho en el tiempo. Entonces al final la gente opta mucho por comprar ese tipo de joya que le dura muchísimo y con la que se puede, sobre todo aquí en Cádiz que tenemos playa, pues se puede bañar en la playa, se la pueden dejar puesta todo el día, ducharse, dormir con ella. Al ser tan resistente no se rompe, o es muy, muy difícil que se rompa o que se deteriore, con lo cual pues es una apuesta segura. Y la relación calidad-precio es inmejorable. Bueno, eso sí es importante, tanto para uno mismo como para regalar. Bueno, vamos a empezar por aquí, porque para muestra un botón. Bueno, gafas de sol también, ¿eh? Es también tenemos gafas de sol, relojes. Es verdad que ahora tenemos un poquito de pequeño mezcla de todo, porque estamos en cambio de verano al otoño. Pero bueno, estamos empezando a recibir nuevas colecciones de todos los complementos, sobre todo pues de muchos collares, gafas de sol, que aunque se vendan menos en invierno, perdón, también pues aquí en Cádiz la verdad es que como tenemos muchísimos días de sol al año, se venden bastante bien. Y luego pues vuelve mucho, la tendencia que tenemos sobre todo este año es la de la pieza XXL, el maxi collar, los collares de cadenas grandes, gruesas, piezas que sean muy exageradas pero que sean con diseños muy sencillos y elegantes. Y estamos empezando pues a recibir ese tipo de joyitas. Aquí tenéis una línea masculina también, por lo que veo. Lo poquito que nos ha quedado de verano, lo poquito, porque hemos tenido este año un éxito total con la colección de hombres y lo que vamos a hacer este año es ampliarla por 4 y vamos a traer muchísimas cositas también de cara a Navidad, sobre todo pues en relojes, pulseras, collares y en pendiente, que además Cádiz es una ciudad que tiene mucho mercado de pendiente para chicos. Y es una cosa que a mí me ha sorprendido por completo y nos vamos a centrar mucho en eso. También en traer cositas divertidas pero elegantes. Bueno, aquí tenemos esta joyería minimalista pequeñita que se lleva mucho. Cuéntame, ¿y qué material estamos viendo aquí? Pues mira, todo lo que ves aquí es una sección especial que tenemos que es de plata de ley y son pendientes pequeñitos exclusivamente que vendemos por unidad. Porque ahora el 90% de nuestra clientela tiene más de 2 y 3 pendientes, entonces lo que ellos buscan es hacerse una combinación personalizada totalmente distinta en cada caso, incluso de oreja izquierda o de oreja derecha, y nosotros lo que hacemos es tener aquí un muestrario muy amplio para hacerle su combinación según los agujeros que tenga y el gusto que lo que más le guste. Y la verdad es que es nuestra sección de más éxito, porque la gente viene aquí sin tener mucha idea y nosotros le asesoramos, le hacemos composiciones, le aconsejamos en función del presupuesto, del uso que le vaya a dar, de lo que le guste. Y es lo que más éxito tiene ahora mismo. Bueno, aquí tenemos una oreja ahí. ¿Eh? Sí, de hecho es que además estas orejitas, que aunque se vean un poquito raras, pero han sido, digamos, el éxito del verano, porque son muy fáciles de rellenar. Nosotros hacemos una composición, la subimos a redes sociales y la gente se queda enamorada y lo que hacen es pues decir, mira, quiero esta composición que yo tengo los mismos pendientes y me apetece tenerla. Nos ayuda también mucho a nosotras a vender y a ellas a visualizar. O sea, que el precio que tenéis aquí es por pieza, ¿no? Sí, o por sí, sí. Par. Todos los piezas es por unidad. Entonces, pues ya dependiendo del tipo de agujero que tengas, en la zona que tengas, porque claro, cada agujero de la oreja tiene un nombre y también pues un grosor. Y dependiendo de lo que tengas, pues te ofrecemos o una pieza u otra. Y así pues, ya te digo, se hacen combinaciones personalizadas y cada una se va con lo suyo. O llevarse los dos iguales, también, que es lo tradicional. Que es lo que hacemos Aquí, bueno, también última moda la argolla, ¿no? Que sí. Eso siempre se lleva. Sí, la argolla criolla es un clásico. Además es curioso porque yo siempre la asocio mucho al verano, pero la argolla la vendemos más en invierno. Parece que a la gente le encanta vestir argollas con argollitas durante el invierno, con jerseys de cuello alto, con abrigos, chaquetas, y la verdad es que traemos siempre muchísima variedad. Perdón. Este año creo que hemos comprado más de 50 modelos diferentes y sobre todo la ventaja que tienen estas que son todas de acero quirúrgico y al ser acero pues igual no se estropean, puedes bañarte con ellas, son muy cómodas y resistentes. Estupendo. La parte de arriba veo que es algo más sofisticado, ¿no? Sí, es lo que tenemos ahora mismo para bodas, porque todavía estamos en campaña, en temporada de bodas. Entonces hasta octubre, que ya se acabe un poco el tema de las bodas y eventos, pues dejaremos, digamos, nuestra colección aquí. Que sí es verdad que hace unos años vendíamos muchísimo más, ahora se vende menos también un poco por la pandemia, que es normal. Que ha descendido el número de bodas. Que también te puedes poner una pieza pequeñita o una argolla para una boda perfectamente. Sí. De hecho, en los últimos meses es lo que más hemos vendido. La gente viene a hacerse sus composiciones un poquito más sofisticadas, pero para boda, en vez de estar por el pendiente grande. Y estos de aquí también me parece que son estupendos también para... Esta colección es un poquito más minimalista, que es una colección que tenemos en distintos materiales. Latón con baño de oro, pero de 18 quilates. Y es una colección que es muy ligera, y al ser tan ligera pues son pendientes que no pesan, para aquellas que tienen problemas con el peso en los pendientes, que le molesten y tal, al final los vendemos muy bien por eso y quedan preciosos también, son muy bonitos. Bueno, nos vamos a la parte de allí, que además nos vas a hablar de una colección que le gusta mucho a la gente, que es fiel a ella. Me has comentado que esto, por ejemplo, está dando muy buen resultado, son modernas. Es muy bonito y ahora vemos esto también, que me parece que también es una cosa muy, muy moderna. Esta colección, ¿no?, también es de acero. Aquí tenemos también más piezas pues, que vendemos por unidad. También para la que en vez de elegir la plata de ley prefiera el acero quirúrgico, pues tenemos le ofrecemos una colección también de pendientes que pueden comprar por piezas individualmente para hacer su composición. Es verdad que no tenemos tanta variedad porque la plata es la reina, pero bueno, para la que lo quiera también lo tenemos. ¿Y varía mucho el precio de la plata al acero? No mucho. Quizás el acero sea un poquito más barato, 1 o 2 euros más barato, pero depende de la pieza. Sí, no mucho. Al final lo que varía es lo que hace que una pieza se encarezca es el baño que se le dé a esa pieza. Si le dan un baño de oro, pues se encarece un poquito más. Bueno, me llama la atención todo, porque ahí estamos viendo también como los broches, es que no quiero que se me pase ningún detalle de la tienda. Tenemos poquito, broches pero son llamativos. Sí, brochecitos tenemos unos cuantos, pero no es mucho porque realmente es lo que menos trabajamos en verano. En invierno sí es verdad que el broche es un complemento que se vende mucho, sobre todo para los abrigos, las solapas de abrigos. Me gusta el elefante. Sí, muy bonito. Pero bueno, es verdad que siempre tenemos, como aunque no haya una estacionalidad, en cuanto al tema de la bisutería y de los complementos, sí es verdad que algunos se venden más en verano y otros en invierno. Entonces nosotros nos centramos un poquito. Si en verano se venden más los pendientes, allá que vamos. y en invierno más los broches, pues nos centramos en broches. Bueno, que sepan ustedes que aquí hay de todo, ¿eh? Que no hay que mirar con lupa la tienda, bueno, este stand me encanta. Sí, este es muy bonito, es que además esta es de nuestra marca Insignia, que llevamos trabajando con ellos ya 6 o 7 años, me parece, y que se llama Anachis, una marca valenciana de acero quirúrgico, y estamos muy contentas porque es una marca, como te comentaba, que al estar las piezas hechas en acero quirúrgico, son muy resistentes, no se ponen feas, el baño es muy duradero y claro, el hecho de que una pieza te dure 5, 6, 7, 8 años a un precio estupendísimo, pues al final la gente hace que sea muy fiel a la marca. ¿Se estropea, por ejemplo, cuando dices que duran esos años? Sí. ¿Es por cuando lo usas o lo puedes tener en un joyero, te lo pones poco? También, pues mira, tiene más durabilidad. Es que depende mucho, porque las piezas al final, yo lo comparo muchas veces cuando tú compras una cubertería nueva de acero inoxidable, las piezas están brillantes y las empiezas a usar, a cuchara, a los tenedores, y cuando empiezas a lavar en la vajilla y a usarlas y tal, se ponen un poquito más mate, pero siguen haciendo su uso y siguen siendo del mismo color y tal. Pues al acero, a este tipo de acero le pasa exactamente lo mismo. Es verdad que hay piezas que a lo mejor si no te las quitas en 4 o 5 años, se matizan antes, claro, pero nunca pierden el color. El acero es muy resistente a los rayones, pero es verdad que a veces, pues si se raya con alguna cosa dura, te puede hacer un pequeño rayoncito, pero la diferencia de respuesta de este material con respecto a otro es evidente. Y vamos, este collarcito, por ejemplo, tiene 8 años y está perfecto. Y fue la primera inicial que compramos nosotros aquí de acero quirúrgico, que además pues esta fue la prueba de muestra. Sí. Además no son tipos de piezas que a lo mejor no la lleva puesta todos los días, ¿no? Este tipo de pendientes, algunas de collar, no, pero por ejemplo otras sí. Esta sí la estos pendientitos también lo puedes llevar siempre puestos. Sí, esta colección es nueva, es de la nueva colección de otoño que está hecha en piel sintética imitando a la mantarraya. La mantarraya tiene una piel muy parecida a esta, como una especie como de boquetitos en relieve, de agujeritos, y es una piel sintética. O sea, que eso es piel, que es sintética, pero sí, imita a la mantarraya. Entonces hace como un efecto como si fuera de piel, tú lo tocas y parece piel, es una polipiel. Y es preciosa, es una colección muy elegante, muy bonita y yo creo que va a tener mucho éxito. Y además son colores, a la gente le gusta mucho el tema de lo bicolor. Que esté mezclado, sí. Sí, le gusta mucho, la verdad. Es interesante. Bueno, vamos por allí, que ahí también tenemos para elegir. Tenemos un poquito de todo, anillos de todos los gustos. Aquí tenemos, vamos a quitar esto para verlo mejor, si te parece, lo voy a poner por aquí. Y lo vamos viendo mejor. Y bueno, cuéntame. Pues lo que te comentaba, que como la estrella de la tienda son los pendientes, tenemos una colección de pendientes súper amplia, pero bueno, también tenemos pendientes minis que los vendemos muchísimo para los segundos, terceros agujeros, y la verdad es que tienen mucho éxito. Aquí tenemos la muestra y la gente pues viene, se hace sus composiciones, o nosotros le ayudamos también a hacerlas, en función también de los agujeros que tengan y del gusto, y es más fácil. Tenemos la tienda orientada un poco también para facilitar a la gente la compra, porque como son tantas piezas, a veces resulta un poco abrumador. Es que no sabes qué elegir. Sí, es bastante abrumador. Pero bueno, intentamos también dar un servicio un poco más cercano, que la idea también era esa, que no solamente tú veas y elijas, compres lo que elijas, sino que te asesoremos e intentemos pues, que lo que te lleves te guste, que te dure y que estés contenta con ello. Y luego también que he bicheado yo que tenéis una página web maravillosa que vendéis también online, que ahí podáis también comprar y ver, al menos anticiparse a lo que podéis ver aquí. Yo siempre aconsejo que vengan en persona si pueden. Sí, la mayoría de la gente prefiere venir aquí, pero bueno, nosotros tenemos la tienda online, la monté hace muchísimos años también un poco para adaptarme a los tiempos, pero es verdad que me compra mucha gente de fuera, más que de Cádiz capital, pero en la pandemia tuve una sorpresa. Y fue que la gente acudió mucho a la tienda online porque, claro, al estar confinado, había mucha gente que quería seguir haciendo regalitos o comprarse ciertas cosas porque les apetecía. Y entonces, pues, nosotros introducimos el servicio a domicilio gratuito en Cádiz capital y tuvo un éxito bestial. Pues enhorabuena, sí. Perfecto, porque además es imprescindible tener una página web si quieres vender fuera de Cádiz. Si sí. Estamos en Cádiz, venimos, ¿eh? Que aquí se está bien y además lo ves todo perfectamente, pero que la página web merece la pena, está bien hecha y te da la opción de comprar. Bueno, pues qué vamos a decir de todo esto, ¿no? Estos son más clásicos con las piedras. Sí, aquí tenemos una colección un poquito más bohemia, con piedra natural. Aquí, por ejemplo, tenemos la colección de amatista, que aunque la asociamos mucho a verano, pero el color lila y moradito es un color que gusta mucho y se vende también mucho en invierno. Hemos traído una colección amplia con piezas de plata de ley muy sencillitas, pero con su detalle en amatista. Y luego tenemos aquí también una colección un poquito más moderna, con turquesas, piedra de luna, piedras naturales así, pues que sean un poquito más modernitas. Esto ya es plata, ¿no? Sí, todo esto de aquí, todo lo que ves en el mostrador es plata. Y aquí tenemos una colección muy bonita, que es la que más éxito ha tenido en el último año, que es con amazonita verde. Es una piedra verde turquesa muy bonita, que también es muy veraniega, pero a mí me da la sensación de que en invierno también va a ser muy demandada. Es precioso, sí. Sí, hay muchas piezas muy elegantes, además tiene un toquecito elegante, pero a veces también moderno. Son piezas sobre todo que pueden gustar a una chica de 15 años y a una chica de 65, vamos, perfectamente. Imagino, Natalia, que la gente que quiera comprarse algo se lleva aquí un montón de tiempo, ¿no? Porque sí, sí, de hecho... ¿Cómo lo haces? Porque... Una de las cosas que más hemos notado es el incremento del tiempo que pasa el cliente aquí en la tienda, porque al tener tanto, es verdad que mucha gente viene a tiro hecho, pero también a veces la gente necesita ayuda y asesoramiento, entonces, bueno, intentamos ayudarle lo más rápido posible, pero ahora con el tema de las limitaciones de afuera ha sido un poquito difícil. Es más complicado, sí. Porque claro, te vas a comprar algo, tienes que verlo, probártelo, pensarlo... Sí. Y mira que nosotras somos rápidas, pero en Navidad lo pasamos un poquito más. Pero la verdad es que la gente fue muy comprensiva, e incluso aunque tuviesen que esperar cola, al final... todo el mundo era atendido y súper bien. O sea, el tiempo que teníamos que dedicar a cada cliente se lo dábamos. Hombre, así es como nos gusta. Sí, sí, hombre, es que si no... Por eso tenemos que seguir comprando en el comercio local. Es que es lo de nuestra tierra, nos diferencia, por eso nos atienden bien. El tiempo que necesitemos nos lo dedican. Eso sí, hay que ser comprensivos también. Sí. Pero por lo general la gente aquí en Cádiz ha sido muy comprensiva. Yo noto sobre todo un apoyo bestial al comercio local y luego la gente muy comprensiva con los tiempos, con el aforo, con las limitaciones, con todo. O sea que estoy muy contenta de verdad con la... Yo me alegro. Vamos a revisar el último mueble, la última vitrina, que también tiene un poquito de todo. Pues aquí tenemos una colección que es muy interesante, que es la colección de cadenitas, que este año viene con fuerza, como te comentaba antes. En verano tuvimos muchas cadenas finitas y de tamaño medio, pero ahora en otoño vienen muchísimo las cadenas gruesas, las de eslabones, grandes, algunos labrados, entrelazados. Y hemos recibido una colección muy amplia, que es toda esta de aquí, y bueno, son cadenitas cortas, tipo pues gargantilla, y con sus pulseritas huevo, y bueno, esperamos que guste. La verdad es que yo la veo muy bonita y elegante, y sobre todo son piezas que aunque sean de acero, no son pesadas, no pesan, entonces son cómodas, y están a muy buen precio, la verdad es que es increíble. Y luego aquí tenemos una colección de pendientitos mini también, que está gustando mucho. Y al final, que es que no se ve, pero es nuestro artículo estrella, que es la letrita, la inicial. Que este es el artículo que más vendemos y el que más gusta. Es muy elegante. Sí, es una pieza además que es muy es atemporal, no tiene edad, la hemos regalado para niña de comunión a una señora de 80 años. Es que le gusta a todo el mundo y sobre todo que es una pieza que al final pues tiene muy buen resultado. Yo muy contenta. Si tuvieras que recomendarme una pieza, yo vengo y digo, Natalia, quiero una pieza que me acompañe siempre, que esté conmigo, que sea fina, elegante, un anillo, por ejemplo. ¿Qué me recomendarías? Bueno, yo te recomendaría precisamente la letrita de Anachis, porque creo que es la pieza más elegante y la más... Y la que te puede acompañar siempre. Sí, te va con todo, es una pieza que además no tiene un pero, fíjate. Yo una de las cosas que más destaco cuando viene la gente es que nadie le pone un pero. Y las personas que a lo mejor no las han cambiado ha sido porque la tenían repetida. Entonces al final a mí eso me ha hecho pensar que quizás sea la pieza clave. Pero bueno, es verdad que los anillitos es una cosa que a la gente le encanta regalar y le gustan recibirlo como regalo. O sea que un anillo pequeñito, tipo pues finito, con algún enlace, algún engarcito de circonitas o algo, también podría ser una pieza perfecta y atemporal. Y para llevarla siempre puesta. Claro, te gusta. Bueno, a mí me ha encantado este, por ejemplo, que además le he hecho hoy al ojo. Este de aquí, el de amazonita. Ese es muy y bueno. También con el, con Con la matista. Con la matista. Sí, y además que son piezas muy elegantonas y que son diseños que seguro que dentro de 5 años siguen llevándose. Lo puedes llevar siempre puesto perfectamente, sin ningún, te pega con todo. Sí. Bueno, pues hemos hecho un repaso muy completo, ¿eh? Sí. A esta tienda. No nos olvidemos bastante. Que también tenéis pañuelos, ¿eh? Que ahora llega el invierno y es importante... Sí, ahora tenemos una pequeña pincelada, pero es verdad que nosotros, por ejemplo, las cosas más otoñales e invernales las recibimos en noviembre, porque como realmente tenemos verano hasta casi final de octubre, no queremos tampoco atosigar mucho a la gente con cosas de lana y tal. Todavía pero no apetece comprarlo. Sí, no apetece nada, y este año además probablemente tengamos una sorpresita, que lo mismo vamos a lanzarnos con alguna pequeña colección de ropita, de jerseys y chaquetas, que creo que les va a gustar a todos. Ay, qué bien, Natalia, pues estaremos muy pendientes. No sé si se nos olvida algo, si quieres destacar algo más. Yo creo que, bueno, me gusta un repaso. Hemos hablado también de los relojes, que los he visto por ahí. Sí, también relojes también tenemos, ahora poquitos, porque hay muy poquillos, pero sí, ya tirando para otoño, para octubre traeremos más. Pues estupendo, un placer haber venido aquí un ratito, y les animo a ustedes a que vengan a conocerla a ella. Si no tienen tiempo, están fuera de Cádiz, por la página web, y que es un lugar pues estupendo para hacerse un regalo a una misma, estar a gusto y no gastarse mucho dinero, porque bueno, al fin y al cabo te lo puedes gastar, pero que si vienes a comprar una pieza es asequible. Sí, sí, totalmente, es importante. Totalmente. Muchísimas gracias. A vosotros. Some boys kiss me, some boys hug me, I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. They can beg and they can plead, but they can't see the light. 'Cause the boy with a cold hard cash is always Mr. Right. 'Cause we're living in a material world, and I am a material girl. You know that we're living in a material world, and I am a material girl. I'm a material girl. Some buzz romance, some buzz slow dance, that's alright with me. If they can't rise my interest, then I have to